y entrega a tu ministerio sacerdotal, siendo necesario atender a otra comunidad con tus servicios, tal y como lo hemos hablado por el presente. Te exonero de dicho oficio arriba mencionado desde el día 24 de agosto del año en curso y te nombro ad nutrum episcopi, párroco de la parroquia de Nuestra Señora del Rosario, con sede en Huizquilco, municipio de Yagualica de González Gallo, Jalisco. Oficio que desempeñarás a partir del día 13 de septiembre del año en curso. Como primer agente de pastoral y promotor de la comunión, ten en consideración el perfil de agente del sexto plan diocesano de pastoral. Junto y encárgalo, y desde ahí desempeña las tareas que has de realizar como párroco. Trabaja junto con los demás presbíteros del decanato número 7 y con los laicos. Realiza tu ministerio en comunión y participación eclesial desde el Consejo de Pastoral y de Economía de la Parroquia. En coordinación con la Curia Diocesana, realiza las funciones propias de administración en la notaría parroquial, la administración diligente de los sacramentos y del cuidado de los bienes eclesiásticos, buscando en todo la caridad pastoral. Coordínate con el ecónomo diocesano y elabora tus informes fiscales y cuatrimestrales. Realiza y entrega en tiempo y forma las diversas colectas ordinarias y extraordinarias. Cuida también de elaborar y mantener actualizado el inventario parroquial. Y en coordinación con el comisionado diocesano de construcción y bienes eclesiásticos. Cuida de tu formación permanente. Cultiva tu ministerio con el estudio y aplicación de la instrucción de la congregación del clero, la conversión pastoral de la comunidad parroquial al servicio de la misión evangelizadora de la Iglesia, a fin de que favorezcas que la parroquia que se te encomienda tenga como identidad ser un verdadero santuario, abierto a todos y llamada a llegar a todos sin excepción, ya que los pobres y los excluidos siempre deben tener un lugar privilegiado en el corazón de la Iglesia. Realiza tu labor pastoral en sintonía con el caminar diocesano en ese año del jubileo diocesano y la promoción de la justicia y de la paz. No sabemos una iglesia peregrina, encarnada y servidora del mundo sin ser del mundo, con el reto urgente de cambiar las estructuras de pecado y las situaciones de opresión e injusticia que están generando pobreza multidimensional en nuestras comunidades. Deseo que esta mística transversal, en los 50 años de nuestra diócesis, el encuentro con Cristo nos lleva a construir una sociedad más justa, reconciliada y en paz. Inspire tu vida y ministerio y te impulsa a promover los valores y actitudes que nos ayudarán a lograrlo, como son la gratitud, esperanza y conversión. Encomiendo tu servicio pastoral a Nuestra Señora de San Juan de los Lagos y pido de modo especial a San José en este año, también de la familia, por el bien de tu ministerio. Con mi bendición, Monseñor Jorge Alberto Cavazos Arispe, sexto obispo de la diócesis de San Juan de los Lagos.
como párroco, el nuevo señor cura, con la profesión de fe, reafirma su comunión en la fe de la Iglesia. Yo, José Manuel Salido Macías, permítelo, creo con fe firme y profeso todas y cada una de las verdades contenidas en el símbolo de la fe, a saber. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra y de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado y creado de la misma naturaleza del Padre, porque todo fue hecho. Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestro caso fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció, fue sepultado y resucitó el tercer día según las Escrituras. Y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre. Padre y el Hijo reciben la misma adoración y gloria, y que habló con los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y en la vida del mundo futuro. Amén. Creo también con fe firme todo aquello que se contiene en la palabra de Dios escrita o transmitida por la tradición y que la Iglesia propone para ser creído, como divinamente revelado mediante la Iglesia solemne o mediante el magisterio ordinario y universal. Acepto y retengo firmemente a sí mismo todas y cada una de las cosas sobre la doctrina de la fe y las costumbres propuestas por la Iglesia de modo definitivo. Me adhiero además con religioso obsequio de voluntad y entendimiento a las doctrinas enunciadas por el Romano Pontífice o por el Colegio de los Obispos cuando ejercen el magisterio auténtico, aunque no tengan la intención de proclamarlas con un acto definitivo. Yo, José Manuel Sevilla Macías, permítelo, al asumir el oficio de párroco, prometo mantenerme siempre en la comunión con la Iglesia Católica, tanto en lo que exprese de palabra como en manera de orar. Cumpliré con gran diligencia y fidelidad las obligaciones en las que estoy comprometido con la Iglesia, tanto universal como particular, en la que he sido llamado a ejercer mi servicio según lo establecido por el derecho. En el ejercicio del ministerio que me ha sido confiado en nombre de la Iglesia, conservaré íntegro el depósito de la fe y lo transmitiré y explicaré fielmente, evitando por tanto cualquier doctrina que me sea contraria. Seguiré y promoveré la disciplina común a toda la Iglesia, guardaré la observancia de todas las leyes eclesiásticas, ante todas las contenidas en el Código de Derecho Canónico. Con obediencia cristiana acataré lo que enseñen los sagrados pastores como doctores y maestros auténticos de la fe y lo que establezcan como guías de la Iglesia, y ayudaré fielmente a mi obispo diocesano para que la acción apostólica que he de ejercer en nombre y por mandato de la Iglesia se realice siempre en comunión con ella. Que así Dios me ayude y estos santos evangelios que toco con mis manos. Ahora serán firmados estos documentos. Como testigos de ellos, plasmarán su firma el obispo, el decano, el nuevo párroco, el vicario parroquial, si es que lo hay, ¿verdad? Y el presidente del Consejo Parroquial de Pastoral.
querido hermano, que así lo sepa recibir, aprender de él, apoyar, que somos iglesia, colaborar en la construcción del reino de los cielos, y así también él les ayude a construir el reino de los cielos en su persona, en sus familias y en todas las áreas de la vida. Te damos un fuerte aplauso. Del primer libro de los reyes. En aquellos días, Salomón convocó a palacio en Jerusalén a los ancianos de Israel, a los jefes de tribu y a los cabezas de familia de los israelitas, para trasladar el arca de la alianza del Señor desde la ciudad de David, o sea, Sion. Cuando llegaron todos los ancianos de Israel, los sacerdotes cargaron con el arca del Señor y los sacerdotes levitas llevaron la tienda del encuentro, más los utensilios del culto que había en la tienda. El rey Salomón
acompañado de toda la asamblea de Israel, reunida con él ante el arca, sacrificaba una cantidad incalculable de ovejas y bueyes. Los sacerdotes llevaron el arca de la alianza del Señor a su sitio, al camarín del templo, al Santísimo, bajo las alas de los querubines, pues los querubines extendían las alas sobre el sitio del arca y cubrían el arca. En el arca solo había las dos tablas de piedra que colocó allí Moisés en el Horeb. Cuando el Señor pactó con los israelitas al salir de Egipto. Cuando los sacerdotes salieron del santo, la nube llenó el templo, de forma que los sacerdotes no podían seguir oficiando a causa de la nube, porque la gloria del Señor llenaba el templo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta es la morada de Dios con los hombres. Esta es la morada de Dios con los hombres. Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor. Mi corazón y por el Dios vivo. Esta es la morada de Dios con los hombres. Hasta el gorrión ha encontrado una casa, la golondrina un nido donde colocar sus polluelos. Tú saltaré, Señor de los ejércitos, de la Iglesia Católica. Aleluya.
pecadores. Dios te salve, templo lleno del Espíritu Santo que el Padre eligió para el Hijo. Podemos sentarnos. Muy queridos hermanos, todos en el Señor, hemos encontrado en la palabra de Dios en esta celebración, en esta estructura litúrgica de María Santísima como templo de Dios, como templo santo. Y eso nos hace reflexionar, nos hace considerar y actuar según, sí, el lugar donde Dios quiere estar, pero sobre todo en las personas, porque ahí quiere reinar Dios. Y vemos cómo todo esto tiene una historia, que es la historia de la salvación. Dios que va llevando su obra a través de personas. En otro momento de la historia de la salvación en el pueblo de Israel, Dios manda construir el arca de la alianza. Y desde ahí va acompañando y fortaleciendo a su pueblo elegido. Pero llegada la plenitud de los tiempos, Dios nos manifiesta que ha preparado desde todos los tiempos
a María Santísima como digna morada de la presencia de Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Señor, Dios verdadero. Allí nos manifiesta entonces la dignidad que requiere quien lleva a Dios, pero asimismo de los lugares donde Dios reside. Y de ahí viene también una misión que dinamiza nuestra vida. El pueblo de Israel, al tener, por ejemplo, el Arca de la Alianza, le tiene en su lugar especial al Arca de la Alianza, bien sabemos, pero el pueblo se dedica también a vivir unos valores y a promoverlos ante los demás. Los 10 mandamientos, por poner un ejemplo grande. Un estilo de vida, una forma de llevarse con los demás, una forma nueva, fuerte, profunda de tratar con Dios diariamente. Y así vemos cómo María Santísima, en el momento de la Anunciación, ella sabe que Dios entonces la ha elegido, porque sabe del lugar tan importante de los templos, morada santa de Dios. Y sabe entonces que Dios estará en ella. Por eso su respuesta, esa presencia de Dios hace que su respuesta sea muy profunda. Aquí está la esclava del Señor. Fíjense las palabras de nuestra hermosa y santa madre. Para que Dios reine entre nosotros, sabiéndose también criatura, preparada de un modo especial por Dios mismo, ella responde inmediatamente. El ángel le expresa esa voluntad de Dios y le expresa que es Dios mismo quien llevará esa obra y esa vida desde su vientre. Qué importante es así ante los tiempos de esta nueva era que ya estamos viviendo en sus albores, saber cuidar y defender la vida desde el vientre materno. Como hemos sabido en nuestro país, algunos posicionados en la Suprema Corte, ellos mismos han quitado la pena que mereciera, pues para quien decida con libre albedrío o sin él, aborta. Qué triste y qué difícil, porque cuando no defendemos la vida, cuando no queremos la vida, ahí están los resultados. Como hombres de fe, sabiendo quién es el Creador, sabiendo que Dios nos regala nuestra persona, nuestro don, vamos cuidando y defendiendo la vida y diciéndole sí al Dios que es amor, al Dios que es la alegría, al Dios que es la vida. No dependemos de las normas y leyes, dependemos del amor de Dios. Y de ahí viene la respuesta de cada uno a la vida, a la alegría, a la paz misma. Por eso María Santísima se pone así como esclava, como sierva del Señor, que sabe del valor de la salvación, de la vida y la vida nueva que viene con Dios. Pero de ahí mismo viene también una misión que ella, bien sabemos, tras este anuncio, va presurosa y feliz a las montañas de Judá. Ella va a anunciar la vida, la alegría, que Dios nos ama, que Dios viene a redimirnos, que no nos ha olvidado, porque alguien que ama no puede olvidar al ser amado nunca. Y así lo expresa Dios. De modo que ella, al ser esa morada santa y digna, se convierte así en mensajera de esa alegría, la más grande del corazón humano. Dios existe, Dios me ama, Dios está entre nosotros. Y miren, cuando Dios está entre nosotros, como lo muestran los evangelios, qué importantes beneficios hay para el ser humano. Que Jesús iba y sanaba, curaba, Jesús hacía milagros, Jesús expresó palabras, que los tenemos en nuestro corazón, que los tenemos en nuestra vida. ¿Y qué han hecho entonces que incluso se edifiquen templos tan hermosos como este? Para su gloria, para decirle, te amamos, creemos en ti y queremos que estés entre nosotros.
qué buena expresión de un templo así en una comunidad. ¿Por qué decirle a la vida, al amor, a la paz? Queremos que tú estés, tu amor, tu vida, tu paz, estés entre nosotros. Y me apunto al ir a glorificar tu nombre, me apunto para promover esos valores. Como lo hace, y insisto, el gran ejemplo de nuestra Madre Santísima. Así, hermanos, hoy también nuestro querido hermano, nuestro párroco, como también todos los padres anteriores desde hace más de un siglo, como tienen su historia también ahí, las fotografías de quienes han ayudado aquí desde hace más de un siglo, Dios ha enviado pastores para que lleguen aquí la alegría, esa buena noticia, decir aquí está Dios y aquí va edificando la alegría del Evangelio en cada persona y en cada familia. Ahí donde Dios quiere también ir a reinar en tu corazón, en tu vida, en tu forma de ser y de pensar, ahí quiere reinar Dios. De hecho, recuerden que en nuestra confirmación recibimos al Espíritu Santo y somos templos vivos. El apóstol Pedro diría, piedras vivas de un templo espiritual, un templo espiritual que es la iglesia. Así nosotros debemos sabernos muy amados por Dios, porque Él nos ha elegido para estar en nosotros. Somos indignos de eso, pero Él así lo quiere porque te ama, porque te valora, porque te da un lugar importantísimo en su amor. Pero asimismo somos llamados a llevar a los demás esta buena noticia. El mundo no puede encerrar la buena noticia solo adentro del templo. El mundo la requiere en su casa, en el hogar. El mundo la requiere en la caridad para con el pobre, el olvidado. El mundo la requiere cuando somos justos, cuando hace falta la justicia, la paz. Requiere que expresemos que tenemos a Dios. Y así agradecemos la respuesta de cada uno de nuestros queridos hermanos sacerdotes. Qué agradable y qué bonito es un testimonio de una vida entregada a Dios porque se sabe llamado a una misión hermosa, llevar esa buena noticia, hacer que esa buena noticia dé frutos de alegría, de santidad en cada persona, en cada familia, en cada área de su comunidad. Qué buena alegría nos dan los sacerdotes. Vamos a darles a ellos un fuerte aplauso. Paz, tu inspiración, tu consuelo y tu fuerza, y que así
lo hagas experimentar en todas las personas que Dios hoy quiere llevar adelante en su sagrado corazón, a través de tus palabras, de tu tiempo, de tus oraciones, de toda tu labor pastoral. Dios te envía, gracias por decir sí, y que así también esta comunidad que Él hoy te encomienda a sus cuidados, te reciba como su hermano, como el padre, el sacerdote que viene a decir que Dios es maravilloso, que Dios es el único Dios que existe y que Él es la vida, el camino, la verdad y la paz del corazón. Bienvenido, Dios te bendiga. El presbítero Juan Manuel Cedillo, al asumir la responsabilidad de conducir esta parroquia en nombre de Jesucristo, buen pastor, hará públicamente ante el señor obispo la renovación de las promesas de su ordenación. Querido hermano, ante el cuerpo que Dios te entrega su cuidado pastoral, renueva el propósito que declaraste públicamente el día de tu ordenación sacerdotal. ¿Estás dispuesto a desempeñar siempre el ministerio sacerdotal como colaborador íntegro del orden episcopal, apacentando el rebaño del Señor y bajo la dirección del Espíritu Santo? Sí, estoy dispuesto. ¿Estás dispuesto a celebrar con devoción y fielmente los misterios de Cristo para la alabanza de Dios y santificación del pueblo cristiano según la tradición de la Iglesia? Sí, estoy dispuesto. ¿Estás dispuesto a realizar el ministerio de la palabra en la predicación del Evangelio y la exposición de la fe católica con dignidad y sabiduría? Sí, estoy dispuesto. ¿Quieres unirte cada día más estrechamente a Cristo, sumo sacerdote, que por nosotros se ofreció al Padre como víctima santa, y con Él tú mismo consagrarte a Dios para la salvación de todas las personas? Sí, quiero con la ayuda de Dios. ¿Renuevas tu promesa de obediencia y respeto a mí y a mis sucesores? Sí, renuevo. Dios que comenzó en ti la obra buena de la salvación, Él mismo la lleve a feliz término. El nuevo párroco recibe los santos óleos con los que se significan el cuidado sacramental que tendrá en esta comunidad parroquial. Querido hermano, recibe el óleo de los catecúmenos, símbolo de la fuerza de Cristo necesaria para la lucha cristiana, con él ungirás a quien se prepara para el bautismo. También ahí está el óleo de los enfermos que simboliza la sanación cristiana para los hermanos desgastados por la enfermedad o la edad avanzada, a quienes debes transmitir paz, esperanza y salvación. Ahí mismo está el santo crisma para la consagración de cristianos en el bautismo y la confirmación, y además es signo de nuestra participación en la unción de Cristo sacerdote. Se le entregarán también los libros parroquiales, donde dejará constancia de las cargas pastorales, los recursos, los registros debidos y la administración de los bienes para apoyo de sus sucesores. Querido hermano, promueve de modo organizado la unidad de tus fieles y deja constancia clara de tus actividades. Recibe el libro de gobierno para que se registren los documentos y acontecimientos importantes en la historia de esta parroquia, como es este día que llega, debe estar anotado ahí. También el libro de administración material para las anotaciones sobre el manejo económico, siempre en justicia y en caridad. El libro de los sacramentos,
para que queden registrados y archivados los momentos sacramentales de tus fieles, bautizos, confirmaciones, primeras comuniones, matrimonios, orden sacerdotal. Con el signo de estos libros debes guardar estrecha relación entre el altar, la oficina de la parroquia y la vida de la comunidad. La Eucaristía, que constituye el centro y culmen del culto cristiano, es celebrada en el altar, a la de la representación sacramental de la Pascua de Cristo y eje en torno al cual gira toda la liturgia y la vida de la comunidad parroquial. Por eso, ahora, el señor obispo llevará al nuevo párroco junto al altar para encomendarle desde ahí la vida de su nueva parroquia. Querido hermano, el altar es signo por excelencia del sacrificio de la nueva alianza con Dios. Es símbolo del mismo Cristo, que es a la vez sacerdote, víctima y altar, desde donde celebramos el memorial del Señor. Torno a esta mesa sagrada congrega tu pueblo para la celebración máxima de acción de gracias. Desde aquí vela para que los miembros de tu comunidad parroquial estén unidos a Cristo, nuestra cabeza, desde donde ellos mismos aprendan a ofrecerse como memorial de tu comunidad. Queridos hermanos, llenos de confianza en Dios, nos ponemos de pie y agradecidos también porque les envía a su pastor, dedicamos a él en cada petición diciendo: escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Por la Santa Iglesia de Dios, para que se purifique de sus pecados por el poder de la cruz y resurrección de Jesucristo, y la intercesión de nuestros santos mártires, para emprender una evangelización renovada. Oremos. Por el Papa Francisco y nuestro obispo Jorge Alberto y todos los pastores de la Iglesia Católica, para que anuncien la palabra de Dios sin desfallecer, santifiquen los fieles por la celebración de los santos misterios y los guíen con las actitudes del buen pastor. Oremos. Por nuestro nuevo párroco, José Manuel, para que sea digno vivo de Jesús y haga penetrar la palabra de Dios hasta el corazón de nuestra vida personal y comunitaria. Oremos. Escúchanos, Señor. Por todos los fieles de esta comunidad parroquial, sobre todo los agentes de pastoral, para que en medio de nuestras ocupaciones temporales desempeñemos nuestro trabajo con espíritu evangélico, y así contribuyamos a la santificación del mundo. Oremos. Atiende, Padre del Cielo, los deseos de tu Iglesia para que tu misericordia conceda lo que no podemos esperar por nuestros méritos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. ¿Podemos sentarnos, por favor? Gracias.
hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de sus manos este sacrificio para la paz y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, los dones que te presentamos con alegría en la memoria de Santa María, cuya vida es para nosotros modelo de oración y de alabanza, y concédenos vivir como ella, para ofrecerte un sacrificio verdadero, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque te has preparado una morada en nosotros, purificada e iluminada por el Espíritu Santo y santificada con tu presencia. La Virgen María, por el misterio de la Encarnación y por su fe obediente, se convirtió en el templo singular de tu gloria, casa de oro, adornada por el Espíritu con toda clase de virtudes, palacio real resplandeciente por el fulgor de la verdad, ciudad santa que alegra los ríos de la gracia, arca de la nueva alianza, que contiene el autor de la nueva ley, Jesucristo, Señor nuestro. Por él los ángeles y arcángeles te adoran eternamente, gozosos en tu presencia, nos unimos a sus voces cantando tu alabanza.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jorge Alberto, y todos los pastores que de tu pueblo llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dirijámonos a nuestro Padre pidiéndole que venga su reino como Cristo nos enseñó. Thank you.
hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Para recibir a nuestro Señor, nuestros los sacerdotes vamos a acercarnos al altar y a comulgar por intención. El nuevo señor cura va a estar aquí en el centro y va a ir caminando poco a poquito para que no salgan ustedes de las bancas y se vengan hasta acá. Va saliendo poco a poquito hacia sus bancas y el nuevo señor cura va a ir caminando. Otro sacerdote va a empezar desde fondo de la parroquia hacia adentro. Otro hermano sacerdote aquí a mi izquierda y otro sacerdote aquí a la derecha, para que ustedes no hagan así mucho movimiento dentro de la parroquia. Oh, yeah.
cada instante y momento. Santísimo y divinísimo sacramento. Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado. Nuestro estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, se te monta en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita eres tú todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Querido hermano, recibe esta llave del Sagrario para custodiar fielmente al Señor, ya que en él se encuentra la presencia de Cristo vivo por la ocasión de la Eucaristía y a todos nos recuerda la presencia del Señor en el prójimo, sobre todo en los más necesitados a quienes debemos cuidar más. Conserva y fortalece el amor en la Eucaristía, carisma que distingue a nuestra amada diócesis y entonces también a esta comunidad. Una vez terminada pues la comunión, el párroco recibirá la llave del Sagrario, lo que significa que deberá velar por el cuidado y culto digno a la Sagrada Eucaristía. Antes de reservar el Santísimo Sacramento, hará oración ante él por la comunidad que desde hoy se le confía pastoril. Desde la sede, el párroco presidirá la Eucaristía y demás celebraciones litúrgicas como signo de su función de presidir la vida parroquial en comunión filial con nuestro obispo y con toda la Iglesia. Oremos. Alimentados con esta Eucaristía, haz Señor que te sirvamos con una conducta libre de pecado y siguiendo el ejemplo de la Virgen María, te veneremos presente en nuestros hermanos y proclamemos con ella tu grandeza, alabándote sinceramente por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de terminar este momento celebrativo, escuchemos a nuestro párroco, con quien fortaleceremos. Querido hermano, al estar en esta sede se expresa que eres párroco y por lo tanto primer evangelizador y catequista de esta comunidad que se te confía. En comunión con toda la Iglesia, en nombre de Dios y desde este lugar, preside las celebraciones litúrgicas, cumple la función de maestro en la fe. Bienvenido. Antes de terminar este momento celebrativo, escuchemos a nuestro párroco, con quien fortaleceremos la acción profética, litúrgica y social en nuestra comunidad parroquial.
Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Rueguen al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Yo puse mi esfuerzo, yo puse mi afán, tú pusiste, Señor, lo demás. Estimado señor obispo, porque Alberto Cavazo Arispe, presbítero decano Fernando Varela, sacerdotes del decanato de Yahualica, compañeros y demás sacerdotes presentes, fieles y familiares que me acompañan de Lagos, de esta comunidad parroquial, de nuestra ciudad de Rosario, aquí en Esquilpo, municipio de Yahualica de Monsanto, Jalisco. A todos muchas gracias por su amistad, hermandad, por su afecto y oración, por acompañarme esta nueva encomienda que el Creador, dueño y Señor de todas las cosas, me hace a través de la Iglesia y de nuestro obispo. Hace alrededor de 25 años tuve el honor de conocer esta comunidad, por allá como en el año de 1996, Padre aquí presente. En el día del seminario, Padre Ramón me trajo este lugar. Se encontraba el señor cura Efraín, que Dios goce, un santo sacerdote. Recuerdo también al padre Francisco Gutiérrez Vázquez, que Dios llamó a su presencia hace unos días. Padre Sergio Gutiérrez, celebramos ya el aniversario de su fallecimiento. Sacerdotes que rogan a Dios por esta comunidad desde el cielo, y otros tantos hermanos sacerdotes que ustedes se acordarán muy bien de ellos por sus carismas, por sus bendiciones que Dios ha derramado a manos llenas a través de su ministerio. Me pongo en las manos de Dios y de Nuestra Señora del Rosario, esperando ser su instrumento y realizar la misión que Dios me está encomendando para su mayor gloria. Me encomiendo a sus oraciones y elevaré también mis plegarias por todos ustedes. Me integraré al decanato y a la comunidad parroquial a través de sus mecanismos pastorales, sus comunidades, grupos y sociedad en general de Huesquino. Saludo a los niños, adolescentes, jóvenes, a cada una de las familias de esta parroquia, los enfermos, quienes los cuidan y velan por ellos, los migrantes, artesanos, vecinos, comerciantes y campesinos, y agentes laicos de este pastoral. A todos muchas gracias por su recibimiento. Deseo a los visitantes una feliz estancia, feliz regreso a sus hogares. Siempre serán bienvenidos a todos los presentes. Muchas gracias. Dios y María Santísima los bendiga. Siendo nombrado así a nuestro primer párroco,
Salvador Lobanilla. Así, constantemente y transcurriendo los años, fuimos recibiendo y acompañando a cada uno de nuestros párrocos hasta el día de hoy, 13 de septiembre del 2021, queda al timón de la parroquia en manos del décimo párroco, el presbítero y señor cura, José Manuel Cedillo. Actualmente está conformada por 6 sectores y 4 comunidades campesinas, el Baluarte, La Tacona, San Isidro y Durango. Los grupos parroquiales actualmente son pastoral litúrgica, profética y social, al igual que los grupos de Divina Voluntad, Divina Misericordia, Misioneros, Renovación Carismática y Adoración Nocturna Mexicana. Viene a presidir esta comunidad en nombre de Cristo. Hacemos fiesta porque somos un pueblo que sabe querer a sus sacerdotes y entrega el corazón. Bienvenido sea, señor cura José Manuel Cedillo, a esta comunidad parroquial. Agradecemos de todo corazón al excelentísimo señor obispo Jorge Alberto Cavazos al visitarnos por primera vez. Segunda vez. ¿O segunda vez, señor obispo? Segunda. Presentarnos a nuestro décimo párroco. Y recuerde, señor obispo, que esta será siempre su casa. Y cuando guste regresar, lo recibiremos siempre con los brazos abiertos. Sabemos que usted es una persona humilde, abierta a todas las personas. Usted extiende los saludos que Dios envía a todas las comunidades, lo hemos sentido. Queremos agradecer a todos ustedes, sacerdotes, acompañantes, y el padre Juan Luis Carvajal Tejeda, por el apoyo que nos brindó en esta parroquia durante estos días, pues que se nos fue ya el señor cura Gustavo. Muchas gracias por su apoyo, y a todos los sacerdotes y a todas las personas presentes, démosle un aplauso al señor obispo, a los sacerdotes, a nuestro párroco y pues a todos ustedes. Gracias. Van llevando la alegría del amor de Dios, la alegría del Evangelio. Esa alegría que cada uno también debe saber conservar, alimentar, fortalecer, conservar, pero también transmitir. Y así es como debemos ser cada uno de nosotros, esos mensajeros de esa fuerza, de esa alegría, de esa esperanza que viene de Dios. Así hagámoslo todos, y hoy de una manera especial, recibiendo a nuestro querido hermano José Manuel como
su décimo párroco, ¿verdad? Su décimo párroco. Y que también recordemos con gratitud a todos los pastores que han estado anteriormente aquí. El padre Gustavo, más reciente, anterior, pero así a todos los demás, algunos de ellos ya celebrando el gozo eterno, mirando, contemplando a Dios, y agradecemos lo que ellos hicieron, lo que ellos promovieron. Y ahora heredero de todo esto, hermano, pues a llevar adelante la pastoral, hemos platicado también de visitarte por aquí próximamente en alguna celebración por la fiesta de nuestra Madre Santísima del Rosario. Gracias.